Hola a todos, buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Regina en YouTube. Y un miércoles muy cool. La verdad es que últimamente ha estado esto de la viajadera súper, súper increíble y es algo que cada día disfruto más. Esto le decía a Tono, que ahí viene. Que él es siempre mi invitado especial, nuestro invitado especial aquí en Regina en YouTube. Pero el día de hoy tenemos a una invitada todavía más especial, que viene con nosotros a hacer una de las actividades más increíbles que hay que hacer aquí en Guatemala, porque como yo soy nueva por acá, pues estoy viviendo al máximo todas las bellezas que tiene este país tan hermoso. Entonces, hablando de hermosidades, les presento a mi invitada de honor, ¡Kiara Bravo! ¡Kiara Bravo! Bueno, vamos a ir a ver el volcán de fuego. Como para los que no conocen Guatemala, en la ciudad, así visibles, visibles, que los puedes ver desde tu departamento, tu casa, hay 5, que los ves así, aquí, aquí, aquí. 2 de ellos ya hicieron erupción. Fuerte. El volcán de fuego, que es el que explotó, se llevó a... El campo de golf se llevó muchas vidas también, desafortunadamente, pero hoy en día ese volcán pues saca fumarolas, y no solo saca fumarolas, sino se ve cómo explota y sale fuego del cráter. Es impresionante. Y entonces uno tiene que escalar el volcán de Acatenango. El volcán de Acatenango, que es el que está al ladito. Yo estoy muy emocionada porque vamos a acampar, además vamos a pasar la noche. Vamos a ver cómo explota el volcán y ya en la madrugada ves las estrellas, porque además no hay luna, entonces se va a ver el cielo estrellado. Impresionante, vamos a poder ver cómo el volcán este explota, 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 saca fuego, que es un espectáculo natural para mí nunca antes visto. Entonces estoy muy emocionada. ¡Ya venimos! ¡Bravo, equipo! Sí. Ahí venimos con todo el paqueterío. Solamente podemos llevar una mochila cada uno, ¿verdad? Llevamos sleeping bags, llevamos casa de campaña, llevamos botellas de agua, en fin, vamos cargando como unos 20 kilos en la espalda, 25 kilos cada uno en la espalda, pero bueno, esta es la belleza del camping. A la gente que le guste sabrá de lo que me refiero, y pues les vamos a ir contando el paso a paso, cómo subimos el volcán, cómo acampamos y toda la belleza que vamos a ver en la madrugada. ¡Qué emoción, equipo! ¡Qué emoción! ¿Qué pasó con la segunda? ¿Qué onda, amor? Es de mi tamaño. Bueno, Kiara y yo estamos listas. Y pues bueno, de aquí nos faltan más o menos 45 minutos, una hora de subir. Traemos más o menos unos 32 kilos en la espalda. Traemos casas de campaña, traemos sleeping bags, todo. Agua. Lo hicimos, lo logramos. Entonces, eso. Bueno, ahora viene la parte divertida. Vámonle. Vámonle. Falta de aire en los pulmones por la altura. 3.500 metros estamos. Y de este lado, en la madrugada, vamos a poder ver cómo explota el volcán enfrente de nosotros. Ahorita hay muchas nubes, pero con suerte y con este aire grande que está haciendo, vamos a despejar. Ya llegamos todos. Ahora vamos a armar nuestras casas de campaña. ¡Llegamos! Bueno, no pudimos grabar el proceso de la construcción de nuestra casa de campaña porque fue un poco atropellado, porque estamos en un terreno pues volcánico. Bueno, vamos a voltar las piedras, hay una bajada aquí y está... estamos así. Voy a salir a grabar un poco esto. O sea, todo el mundo está acampando acá y nosotros estamos aquí. Ahorita tuvimos oportunidad de que se fuera un poquito la nube y ver, es impresionante cómo se ve el volcán. Es impresionante. ¿Cómo sonó? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Mira, 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 ya se está empezando. Ahí debería de verse el volcán. Todavía no. Mira cómo se ve. Es un minuto de cámara, ¿eh? Hola. ¿Algo que quieran decir? Hola. ¿Algo que quieran decir? Me estoy muriendo de frío y parezco una blueberry. Yo también. Sí. Ya. Ojalá pudiéramos compartir en video todo eso que ven nuestros ojos, porque en la cámara no se ve igual, pero de verdad, qué sensación. La altura, las nubes, el volcán explotando así impresionante, estar acampando, ¿no? Aquí, alejados de todo. ¿Tú qué harías? Bueno, a mí me fascinó, yo quiero detallar esta experiencia. Esta experiencia religiosa. ¡Dos! Decir que es el momento si me toca.